Bienvenidos a esta nueva semana de clases y también la última de nuestro ciclo escolar, la última semana. Con este cantito quiero darles la bienvenida a nuestra clase de comunicación y lenguaje. Iniciamos con este canto para recordar primero, ¿verdad?, que cada día de nuestra vida debemos de darle gracias a Dios porque Él es tan bueno con nosotros. Y también lo incluí dentro de nuestra clase porque hoy les voy a hablar acerca de las canciones infantiles. En la edad que ustedes están, es magnífica para que puedan disfrutar de muchas canciones que se han creado para todos ustedes, las canciones infantiles. Ellas se caracterizan porque su propósito es de deleitar o que sea de agrado para los niños más pequeños. Por supuesto, ustedes ya están un poco grandes, pero están dentro de ese rango de edades en el que todavía nos gusta mucho este tipo de cancioncitas, como esta, o unas más alegres o más tranquilas, dependiendo la ocasión, ¿verdad? La letra puede ser muy sencilla de las canciones infantiles y también repetitiva, es decir, que la decimos varias veces, como este canto que acabamos de entonar. Y esto es así para que los niños puedan comprenderlo fácilmente y de manera rápida y así memorizarlo también. Son algunas características de las canciones infantiles. Quizás ustedes hayan crecido escuchando algunas canciones de caricaturas o de algunos programas de televisión o como el que les acabo de presentar, un canto infantil cristiano. Lo importante es que todos estos cantos tengan un contenido sano, no contenido de violencia ni de agresión, sino todo lo contrario, algo que sea de beneficio para todos nosotros. Gracias, mis queridos niños, por su atención. En este día les voy a mandar el contenido de esta clase. Es muy pequeñito para que lo anoten en su cuaderno. Si pueden ilustrarlo, sería excelente. Y también les recuerdo que deben realizar una tarea con alusión a estos temas que les he estado dando en estos últimos días. Así que los animo a esforzarse porque esta es la última semana que tenemos también para hacer nuestras tareas. Así que los animo a que nos esforcemos un poco más y tendremos un muy buen resultado. Gracias, chicos, por su atención. Que Dios los bendiga y hasta la próxima clase.